Bella rega, com'è? Tutto a posto? Sono qui con Jorge, il mio amico, per registrare un ep nuovo episodio del BC Cori Podcast. Che pedos, compas! Es broma, soy Matteo, el italiano que vino a Hermosillo hace unos años. Y aquí estoy hoy con Jorge Huerta, a.k.a. el transgenauta, para grabar un episodio del Pichi Cori Podcast. Hey, ¿qué onda, banda? Otra vez aquí estamos de vuelta. Como ya escucharon, tenemos a Mateo en la casa. ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo estás? Pues todo bien. ¿Y tú qué ondas? Bien, bien. Aquí ya ves, haciendo el programa internacional. A huevos. Tenía que ser algún día internacional de todo modo. Ándale. Y qué mejor que con un amigo, un compa como tú. Y que aparte, que también sabe del tema. Ya les habíamos dicho en el podcast de la historia de Pancho Villa, de la masacre en Sonora, para los que no lo hayan escuchado, que vayan al capítulo. Al final les comentamos que teníamos el episodio de los festivales. Entonces, tenemos dos temas de festivales. Uno que fue el último festival del mundo, que se realizó en Panamá. Ya sé, ¿no?, que el nombre suena medio drástico, ¿no? Pero pues igual sí pega. Y el otro es acerca del Fire Festival, que este sí fue un festival que se realizó, digamos, ¿no?, que sí se realizó, y que al final fue una estafa. Entonces vamos a hacer un análisis de ambos temas, de ambos festivales. Entonces, no sé, ¿qué te parece si comenzamos, para los que no te conozcan, hablando un poquito de ti y pues digamos por qué te escogimos para este capítulo, ¿no? No sé, ¿qué quieras decir, Mateo? Sí, pues llevo muchos años haciendo el DJ y ya hace poco empecé a producir música y no llevo tanto tiempo haciendo eso, estoy estudiando todavía, pero siempre he estado así interesado en eso de las fiestas, de los festivales, no tanto así para ir, no, porque a quién no le gusta ir a un festival, ¿no? ¿Qué pedos? Sí, claro, pues los festivales a todos nos gustan, aunque la verdad yo también no he ido a muchos, los más locales, ¿no? Los que fueron en Hermosillo o que en el mismo estado de Sonora, ¿no? Álamos, Guaymas, Obregón, pero no he ido tan lejos. Pero estos de los que les vamos a hablar son de los que reúnen una cantidad grande, ¿no?, así de gente, o que en sí tienen una temática, que es lo que hace que la gente quiera reunirse, ¿no?, en ese tipo de festivales. Exactamente. Entonces, no sé, ¿qué te parece si comenzamos con analizar los temas? Sí, está muy bien. O sea, yo creo que está muy, muy interesante esto de los festivales, porque hay muchos festivales que se repiten cada día y pues este, el primero que vamos a analizar, está desafortunado, digamos, porque pues no fue culpa de ellos, ¿no? Por parte. Porque empezó todo esto del coronavirus y pues fueron bloqueados por eso. ¿Tú qué me puedes contar de este festival? No sé, algo. Sí. En este, como decíamos, este sí se alcanzó a realizar, pero el problema fue que pasó esto, ¿no? Lo de la pandemia, y específicamente se cruzó en las mismas fechas que era el festival. Entonces sí se alcanzó a finalizar. El rollo fue que debido a las restricciones que empezaron a haber en cada país en cuanto a la salida de vuelos, la cuarentena, el aislamiento y todo esto, pues dificultó, ¿no? Sumándole también que pues el lugar sí estaba bien retirado, porque en el concepto de este era, bueno, vamos a decirles, ¿no?, el nombre es Tribal Gathering, o Gathering, no sé cómo se pronuncia bien. Ajá, Tribal Gathering. Tribal Gathering, yo creo que se diga así. Ok, aquí Mateo habla mejor inglés que yo, miren. Entonces, el Tribal Gathering, miren, aquí les va un poco la teoría, ¿no? Este festival se creó como un paraíso temporal en el que gente de todo el mundo llegaba para poder aprender de las comunidades indígenas y así poder tener aprendizajes para poder vivir más en sociedad, ¿no?, y también con la naturaleza, en una simbiosis, ¿no?, con la tierra. Entonces, este festival se lleva en Panamá
reúne a más de 60 tribus de todo el mundo y dura alrededor de 16 días, ¿no? Digamos 2 semanas. En este festival, ¿no? Ya como les mencionaba, son bastante los actos, pues son 2 fines. Son 150 performances que se hacen de gente de 30 países de todo el mundo. Y hay música, festivales como... Dentro del festival no hay fiestas como si fuera un carnaval, yoga, meditación. Incluso hay como talleres, ¿no? También de diversas cosas. Entonces, el lugar en el que se realizó lo escogieron... escogieron que fuera al mar, que se ve que fuera como una playa, y a la vez, debido a su ubicación, pues es selvático allá. Entonces, pues sí, fue como que una experiencia sumándole todo, ¿no? Este como de tribalismo, más estar en la playa acampando con animales, ¿no? Y la mezcla de todas las culturas indígenas, así, pues creaba como un ritual, ¿no? Exactamente. Que a final de cuentas, este tipo de festivales son muy criticados porque la gente que acude es gente de mucho dinero, pues. Exactamente. Entonces sí es así como que dicen que, pues van a unirse con la naturaleza. Y parece que sí, al final. Sí. Es gente que nomás quiere como hacer ver que está conectado con la naturaleza para moda, ¿no? Nomás para su propia personalidad, pues, que es el fin del festival. Ándale. No sé. Sí, es como, ya ves que cuando estabas aquí en Hermosillo, no sé si te tocó lo de ir a la Isla del Tiburón también. Exactamente. Hay festivales así como que tratan de hacerlo así, y mucha gente nomás es acá, pues, por turismo, pues, ¿no? Realmente no porque quieran ayudar a la comunidad o se preocupen por la gente realmente, pues es nomás como que por decir que fueron y se toman la foto y ya, ¿no? Sí, exactamente, Jorge. Así estuvo ese festival y así está organizado. O sea, un festival de 2 semanas más o menos que lleva a cabo en Panamá y todo lo que es el conectarse con, pues, con la naturaleza. Ah, bueno. Ándale. Para darle. Sí, algo que. Cosas que nuestras culturas pasadas, ¿no? Todos hicieron. Ajá, exactamente. Y para darle así a la gente una idea más aprofundida de lo que estaba pasando ahí en el Tribal Gathering y de lo que estaba pasando ahí en el mundo, vamos a darle aquí una lista de fechas y. ¿Cómo se dice? Y una lista de fechas y episodios y de cosas que estaban pasando en el mundo, pues. Y para empezar, el 31 de diciembre de 2019, cuando fue descubierto esta causa de neumonía, no puedo. Casos de neumonía. Ah, huevo, casos de neumonía. Se me trabó, güey. Ok. Sí, como... Ajá, como dices, ¿no? Como dices, Mateo. Entonces, todo eso comienza, pues ya sabemos, ¿no? Tampoco vamos a hacer un resumen del coronavirus, pero pues nomás vamos a aprovechar, ¿no? El 31 de diciembre del 2019, en China, ¿no? Ya ven que en Wuhan fue donde comenzó todo. Se empiezan a reportar casos de neumonía. Entonces, pues no, como que nadie sabía, ¿no? Ni qué onda. Eso fue el 31 de diciembre del 2019. Ya el 7 de enero del 2020 ya se clasifica como coronavirus. El 11 de enero, es reportada la primera muerte de coronavirus en China. El 23 de enero ya se pone en cuarentena. Esta ciudad, ¿no? Ya ven que dicen de miles de habitantes. Se pone en cuarentena. ¿Y ese mismo día qué pasa tú, Mateo? Y ese mismo día ya hay el primer caso confirmado en Italia de coronavirus. Ándale. En Lombardía, en la región de Milán. Ah, órale, eso no sabía. Ya el 4 de febrero fue cuarentizada un barco en Yokohama con aproximadamente 4.000 personas encima. Era el que salió en las noticias, ¿no? Que estaba varado durante meses. Exactamente. El 26 de febrero hay el primer caso en Latinoamérica, en Brasil. Órale. Y mientras el 28 hay el primer caso de COVID en México. Órale, ¿de volada? Proveniente de Italia, güey. ¿Qué ondas?
Ahí le venimos. Le venimos llevando pasta y coronavirus. Ándale, salsa de tomate para todos lados. Ándale, luego, bueno, entonces, aquí ya llegamos al 28 en México y ya no, hasta ahí pues, ahí era el origen del coronavirus. Y el 29 de febrero, al día siguiente, de que llega a México, ¿no? Ahora sí, comienza el festival. Entonces, pues no sé, yo quisiera hacer nomás un análisis rápido. Fíjate, tenemos desde el 31 de diciembre del año pasado, que fue el primer caso reportado, ¿no? Yo entiendo que no todo mundo sabía, pues, ¿no? Pero, pues pasa un mes, luego llega febrero, o sea, ya aparece, como dijimos, ¿no? El primer caso en Italia, sucede lo de la embarcación que ponen en cuarentena, luego llega a Brasil, llega a México, y luego comienza el festival. Entonces, la neta, la gente sí tuvo oportunidad de saber más o menos, ¿no? Que ya estaba el virus, pues. Pero no estaba tan conocido como ahora, pues. Yo creo que también fue un hecho de mala información, como dices tú, pero también de que no se estaba tan conscientes de lo que estaba para pasar. Sí, a huevo, la neta, eso sí, que sí es cierto, porque... Pues, fue atrevido ir al festival, pero... Nadie sabía. De todo modo, pues... Ándale, nadie sabía lo que iba a pasar, pues. Exactamente. Sí, pues de hecho todavía hasta aquí en México, en abril, fue cuando ya de plano no hubo nada y así, pues. A mí sí me tocó todavía festejar mi cumpleaños el febrero también. Y ya no. Entonces, pues bueno, ya comenzó el festival el 29 de febrero. Y bueno, seguimos con el resumen. Ah, pero ese mismo día que comenzó el festival... Ya... Donald Trump ya prohibió viajes, ¿no? De, bueno, aquí también, ¿no? Corea del Sur y de Italia, porque eran los lugares en los que más había como que casos, ¿no? Y ya nos seguimos de febrero. Bueno, aquí ponemos una fecha, nos sale en marzo 8, Italia también entra en cuarentena. Pues todos los países, ¿no? México entró también, todos, ¿no? Y el 10 de marzo llega a Panamá, ¿no? Salen los primeros... Exactamente, en ese periodo... Salen los primeros casos. El 10 de marzo. O sea, ya había pasado desde el 29 de febrero que comenzó el festival al 10 de marzo, ya 11 días. Ya habían pasado 11 días y fíjate que el día después del 10 de marzo de que el COVID llega a Panamá, la World Health Organization declara que el coronavirus es una pandemia, entonces que ya se puso todo en serio. Un día después de que llegue el COVID a Panamá, todo el mundo... Ya se está como cagando, pues, por esta pandemia que, pues, ya todos sabemos lo que ha pasado después. Sí, era cuando comenzaban los cierres de fronteras, ¿no? Lo que pasa es que, exactamente, y, pues, el pedo es que estos muchachos estaban allá. Sí, mira, oye, te digo una duda. Al World Health Organization, ¿cómo le dicen en Italia? Aquí es la OMS. Es la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Organización Mundial de la Salud. Ah, también OMS. Es más o menos lo mismo. Órale. Sí, porque en inglés es WHO, ¿no? Ese ni el caso. Ajá. Exactamente, sí. No, no tiene nada que Ándale, ver. No tiene nada que ver. Así. Sí, por eso se ven más raros los nombres, las abreviaciones en inglés, pues porque como son puras letras raras, se ve más extravagante. Y pues como decíamos, el 15 de marzo ya se acaba el festival en Panamá. Pero el problema era que ya había muchos países que no recibían a gente. Entonces estos muchachos no podían regresar a su país. Y el 19 de marzo, cuando también Panamá anuncia la suspensión de todos sus vuelos internacionales, ya toda la gente que estaba ahí atrapada en Panamá y ya había comprado su billete para, pues, regresar a su país, porque ya tenía la posibilidad de regresar a su país, nomás porque era una situación de pandemia y le daban el permiso para hechos, pues, de seguridad. Ya Panamá les chinga todo y les dices,
le dijo a todos, ya no pueden salir del país. Y ahí, en ese momento, yo creo que empezó el problema verdadero para todos. Porque, pues, lo que pasó es que los organizadores del festival habían llevado los pasaportes a los participantes al festival para poder ayudarlos con eso de comprar su billete del avión. Y pues no les podían regresar su pasaporte porque los policías de Panamá habían, ¿cómo se dice? Les decomisaron. Que también. Exactamente, les decomisaron los pasaportes. Y pues ahí empezó el pedo, yo creo. ¿Tú qué opinas de esa situación? ¿Qué harías en el momento en el que estás lejos de tu casa, unos miles de kilómetros, y no puedes regresar de todo modo? Aunque tengas el dinero para comprar el billete del avión, en primera clase también, pero no puedes regresar porque estás bloqueado ahí. Sí, estaba muy loco porque... ¿Tú qué harías, Jorge? No sé, mira, o sea, sí me ha tocado dormir en aeropuertos, perder vuelos. Sí me han tocado 2-3 cosas, pero como que sabes que el día siguiente ya se soluciona y ya no pasa nada, pues estás en un lugar más o menos seguro. Pero aquí es algo como que le afectó a todo el mundo y de repente tú ves que hay gente de otros países también y que tienen la misma situación que tú, pues, o sea, no es como que digas, ah, me pasó a mí nomás y qué onda, ¿no? Tal vez como que te da un poco más de miedo que digas, oye, hay un italiano, un alemán, un gringo, y ni siquiera el gringo puede volar, o sea, ya como que cuando el gringo no puede, ya está muy cabrón el pedo, pues, o sea, tal vez eso mismo como que te saca de onda. Y también, ¿no? ¿Quién sabe? Porque tú dices, ya se acabó el festival, como si ya tengo mi vuelo de regreso. A lo mejor ya ni siquiera administraste tu dinero y te lo acabaste. O tienes un evento muy importante el día siguiente, porque pues hasta ahí la gente todavía tenía las actividades normales. Pues sí, sí ha de ser muy desesperante. Pues, y que, pues no sé, o sea, que estás acá en short, pisando en la arena, sin camiseta, sin nada, pisteando y de repente, hey, ¿qué onda, no? Llegó un virus a nivel mundial, se cerraron todas las fronteras del mundo, no hay vuelos, estamos atrapados, hay que estar 15 días, nos tienen que hacer un examen y los ves a todos con mascarilla, con el traje blanco, con caretas de plástico, lentes, o sea, como que sí te hace quedar de, ah, ¿qué onda, no? O sea, tal vez no miedo, pero sí como, no sé, es una película... Como ansiedad, tal vez, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí, imagínate eso exactamente, de estar en la playa y al día siguiente no poder regresar a tu país, a seguir con tu vida normal, con las actividades que ya tenías planeado desde meses, desde años, no sé yo, y no poder hacer nada para eso. Es... muy, 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 no sé cómo decirlo, muy, solo me sale muy feo, pero... Pues, bueno, continuamos nomás tantito, ¿no? Entonces, el 15 de marzo se acabó. Para el mismo 15 ya todo el mundo ya tenía las fronteras cerradas, casi no había vuelos. Muchos países ya prohibían los viajes a otros países, que eso fue lo que también... les afectó, pues, porque sus mismos países ya no podían recibir gente, o a lo mejor no recibían gente de Latinoamérica, pues, viajes desde Latinoamérica, y era un rollo. Entonces, ya con varios se quedaron, algunos lograron salir de la playa, que estaba bastante, en cierta forma retirada, y que en ese entonces, pues, ellos siendo como, bueno, más bien ellos siendo extranjeros, pues tenían que acatar las órdenes de la ley, ¿no? De allá de Panamá. No sé si es ejército allá, pero al menos de la policía, ¿no? La gente que estaba encargada de la seguridad era la que les iba dando las indicaciones de no quieran huir, no vayan por acá, porque cualquier cosa que lo iban a tomar como una amenaza, pues, o sea, era un punto en el que la gente tenía tanto miedo del coronavirus, pues, que
que no sé, pues a lo mejor hasta que escuché en un documental que decía que los bajaron de los camiones y durmieron toda esa noche allá afuera en el piso y así, o sea, porque ya todo el mundo pensaba como que este vato me va a contagiar o algo así, ¿no? O sea, también como, pues no una discriminación, pero pues cierto miedo, ¿no? También de la misma, de la policía de Panamá, pues. Y bueno, pues no, entonces algunos logran salir del festival, pero se quedan atrapados de todas formas en Panamá, en su respectiva, ¿cómo se llama? En su embajada. Entonces hubo varios europeos que se quedaron en las embajadas de su propio país y ahí vivieron un mes, dos meses. Hubo otros que los organizadores y ya de plano o los más hippies, ¿no? O los que no tenían dinero y se quedaron en el evento. Y ahí se quedaron, ahí duraron como unos 3 meses, 4 meses. Investigué, fíjate. Pero lo más que encontré eran 4 meses. Pero, siguiendo con el calendario, mira, el 20 de marzo abren un grupo en GoFundMe, que es una página de que la gente dona, ¿no? Y pues nomás ahí, ¿no? Pues la neta no sé quiénes habrá dado, yo que los mismos organizadores y la misma gente que viajó y que sintió empatía. Y ya sigue, entonces, en un mes después, el 21 de abril, sigue todavía, porque ya había pasado lo de cerraron los aeropuertos, ¿no? Entonces en abril siguió otra vez, no, pues que hasta el mes que viene. Y así se fueron hasta el 12 de octubre del año pasado, pues. Entonces, pues quién sabe, ¿no? O sea, pasaron 7 meses con los aeropuertos cerrados. Y ellos atrapados ahí sin poder hacer nada. Y pues a ver, estuvo seguramente para ellos una experiencia muy fea porque yo creo que quedarse ahí así como con todas tus cosas que hacer en tu país y nada más tener que quedarte en Panamá porque pues te atreviste a ir a un festival cuando estaba saliendo este coronavirus y pues fue riesgo también para ellos, yo creo, ¿no? Pero de todo modo, cuando ya tienes planeado un festival, quieres ir para disfrutar de la fiesta, para salir a la playa, porque esa experiencia creo que sería muy chingona hacerla, o sea, de ir al Tribal Gathering. Sí, la verdad, ¿no sí, crees? O sea, y como dices, ¿no? O sea, pueden ser dos cosas, o que haya sido, obviamente fue en un punto desagradable, ¿no? Y miedo, tal vez, enojo, angustia. Pero, pues, tal vez los que sí se quisieron quedar más, a lo mejor y sí aplicaron realmente lo que el objetivo del festival, ¿no? Que era tú realmente unirte con la naturaleza, ¿no? Y dejar a lo mejor pensamientos banales o desgracias o qué sé yo, porque o digo, pues, ¿qué más puede ser? Porque pudieron haber experimentado un montón de... Pues sí, al final... No sé, no lo voy a inventar, pero que a lo mejor falleciera alguien cercano y tú estando en otro país, pues, ¿no? Así, o sea, pudo haber pasado muchas cosas. En esos meses pasaron muchas cosas, pues muy rápido todo fue. Entonces, pues a lo mejor los corrieron de su trabajo o terminaron alguna relación, no sé, o sea, pudo haber sido muchas cosas y pues los que sí se quedaron ahí, pues ahora sí que fue como un retiro espiritual, ¿no? Estar desconectados del mundo. Porque, oye, ni siquiera para, no sé si haya señal, pues, o wifi, datos. Sí, y como dice, igual estás en otro país, no tienes tu chip, cargadores, ya, ¿no? Como que en un punto, tú nomás llevas ropa de playa, pues, ¿no? Y, no hay bronca, 15 días, pero ya 2 meses, ya con la misma camisetita y así, como a lo mejor y como que sí, no sé. O de plano, o lo amas o lo odias, ¿no? O sea, los que lo llegaron ahí, a lo mejor y sí llegaron a un punto de meditación, ¿no? Así como que, pues a huevo, ¿no? Esto pasó por algo, ¿no? Y así. O de plano fue como que esto es una tortura, ¿no? Porque también después vi unos videos en que por esas fechas, cuando se acaba el festival, después llega la temporada de tormentas y que fue un desmadre también, o sea. No todo es perfección como uno piensa, ¿no? De que está, estoy en el paraíso, pues, ¿no? Y estoy así bien a toda madre. O sea, hasta lo bueno en exceso cansa también. Ajá, exactamente. Lo que andaban buscando en el festival, que era una reconexión con la naturaleza y, o sea, una espiritualidad interior,
muy relajada, pues lo o lo lograron después adaptándose a la situación de quedarse atrapados en un país y sobrevivir, como dices tú, con lo que tienes ahí nomás y con lo que está pasando en tu país y con tu familia que está viviendo todo esto lejos de ti, o te chingas, o sea, o mandas todo a deshacerse porque no logras controlar la situación. Entonces yo creo que esa situación después del festival de que se acabó, para los que se quedaron atrapados, fue ese verdaderamente la reconexión con su mismo interior, con su personalidad, con su persona interior. Ándale. Y aparte que a lo mejor, o sea, y ahorita ya más o menos vamos a entrar al siguiente tema, bueno, al mismo tema, pero al siguiente punto. Que a lo mejor y pues ya te quedas atrapado con alguien en un lugar desierto y creas cierta amistad, ¿no? Una relación de comunidad, pues, porque imagínate, no sé, fue un evento, creo que eran como 500 personas, ¿no? Me acuerdo bien, no tenemos aquí apuntado. Era como, no era tan grandísimo, ¿no? El evento así, pues, pero sí era bastante gente. Y al final creo que quedaron como 40 por ahí. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ver a los mismos vatos en el, ya en un punto ya se enfadaron del lugar, ¿no? Del tamaño, ya todo. Y pues no sé, ¿qué amistad creas con ellos? O sea, ellos son los que te ayudan entre ustedes mismos, bueno, entre unos ayuda pues a sobrevivir, ¿no? Esa locura, pues, porque tampoco creo que seas como que lo suficientemente fuerte o alguien así como para decir, yo solo me voy a ir a aquel punto de la isla, bueno, de la playa, y me voy a quedar ahí solo yo, ¿no? O sea, al final de cuentas yo que en un punto todos ocupaban un abrazo, un hombro, ¿no? Para llorar, para una palmada en la espalda, algo así, pues. Sí, exactamente. Yo creo que se creó algo como una síndrome de Estocolmo. No sé si conoces ese término, que es como cuando estás, cuando te, ¿cómo se dice? Sí, el de Estocolmo es el que creaban los soldados, ¿no? En la guerra, que se enamoraban de las enfermeras que los cuidaban. No. Es aquí está. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención, en contra de su voluntad, desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Oh, así, ya. Y ajá. Pues creo que pasaron algo así con las personas que lo ayudaron, pues. Porque claro. Imagínate quedarte ahí y que alguien te ayude, pues de todo modo te vas a afeccionar a esta persona porque te está ayudando en un momento muy difícil de tu vida. Entonces, como dices tú, crearon relaciones con personas que estaban en su misma situación o ahí porque eran personas de Panamá, pues. Entonces, yo creo que sí se crearon muchas conexiones entre ellos, estas personas que quedaron ahí después del Tribal Gathering. Sí, ¿no? Y pues aquí vamos a analizarlo un poquito como si fuera, como ahorita le estamos haciendo, ¿no? Como si hubiera sido un experimento social, ¿no? Así. Como si a lo mejor más de repente, ¿no? Hubieran dicho a alguien, vamos a reunir un grupo de personas, aislarlos, dejarlos allá, decirles que pasó una desgracia y a ver cómo se comportan, ¿no? Ya ves que hay muchas películas, ¿no? Y realmente hubo científicos que sí se animaron, ¿no? A hacer este tipo de experimentos, ¿no? O sea, al final de cuentas un experimento social es... Sí, ¿qué es eso, no? ¿Qué es un experimento? Hay una película que se llama... Hay una película que se llama El Cubo, donde hay unos muchachos que están atrapados en este cubo que está formado por muchos cubos que son cuadrados perfectamente,
y que se mueven cada día de una manera y de otra, que es un algoritmo, pues. Y ellos tienen que salir de esa trampa mortal, porque esa trampa mortal donde hay muchos cuartos que están limpios y están seguros, hay cuartos que están neutros y hay cuartos donde hay trampas, y pues hay muchas maneras de morir en ese cubo. Y las personas que están ahí adentro, que siguen todos, que siguen juntos para llegar al final del cubo, al final de todo crean conexiones entre ellos, porque tienen que sobrevivir nomás con ellos solos en ese momento. Y hay muchos experimentos así, como de poner personas en situaciones de ansiedad y tristeza y miedo, y ver cómo reaccionan después de mucho tiempo, ¿no? Sí, no sé, fíjate. Si conoces unos tú también. Sí, mira, como sí me causó curiosidad, yo me puse a buscar ahí unos ejemplos. Y sí, no, fíjate, habla de eso, de cómo a los psicólogos les causa curiosidad, ¿no? Así, el aislamiento, ¿no? Ya sea individual o grupal. Entonces, ellos lo que quisieron como analizar, como que pues para no, tal vez hacerlo de una forma ética y no agarrar gente y encerrarla. A lo mejor lo que quisieron hacer ellos fue estudiar a los exploradores, y en aquel entonces, ¿no?, a los montañistas, a la gente que le gusta irse a aventurar, ¿no?, y descubrir lugares, para ver cómo era que toleraban eso, pues, y que lo hacían con gusto, ¿no? Incluso, pues, cómo irte a un lugar lo más lejos posible, que no tienes contacto con nadie, y siendo que puedes perder tu vida. Y ya, ¿no? Entonces, encontré, mira, hay un ejemplo de una competencia de yates que se celebró en 1968. Esta se celebraba bueno, aquí ya no traigo el dato, pero bueno, en esta competencia era darle la vuelta al mundo. Entonces nomás hubo una sola persona que lo logró, y tardó 313 días, ¿no? Nomás como para dimensionar el tiempo. El nombre de él fue Robin Knox Johnston, ¿no? Entonces hubo dos competidores más. Uno era Bernard Moitessier. No sé si se pronuncia bien. Tú, Mateo. No sé nada de francés, la neta. Ah, es francés, Moitessier. Okay, ajá, Moitessier. Y Donald Crowhurst. Bernard Moitessier. Ándale. Entonces, estos dos competidores eran también de los mejores, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que uno lo tomó como lo que decíamos, como un viaje espiritual, y él se la pasó en todo su viaje meditando, haciendo yoga, actividades que lo pusieran a estresarse y pensar. Y el otro no, el otro se siguió con la obsesión del viaje y querer ganar, que hasta mintió en algunos datos, y al final una desgracia y se terminó suicidando, pues. Entonces ahí están en un mismo caso los dos ejemplos opuestos, en que una persona, ya vimos, ¿no?, la persona que la única lo que lo logró duró 313 días. Entonces imagínate cuánto tiempo duraron los demás, ¿no?, también. Y que a tal grado que uno se suicida y la otra persona sí logra sobrellevarlo, pues, y hacer un viaje espiritual. Imagínate, es casi un año, 313 días. Es, sí, a huevo, muchísimo tiempo para estar solo navegando en el mar sin nada, porque no creo que haya visto muchas cosas en su atravesada del, en su, sí, viaje a través del mundo. Y aparte, pues, el solazo, pues, un pequeño, por tanto, pequeño. El exactamente, y con poca comida, poca agua, o sea, no tienes todas las comodidades que tienes en la tierra ferma. ¿No? En la, ándale, tierra. Y pues, por tanto, el otro, pues, yo creo que lo tomó mejor que todos.
de hacer todo el tiempo yoga y meditación y tomarlo como así una sanificación del cuerpo. Yo creo que eso es lo mejor para hacer ese viaje, porque si no, de todo modo, vas a quedar, no sé, loco, de todo modo, ahí solito. Imagínate que hace poco vi el documental de un muchacho de un inglés que dio la vuelta a Inglaterra y la dio nadando, o sea, y sin tocar tierra. O sea que todo el tiempo estuvo con así con flotando. Su equipo de navegación, que estaba flotando a su lado en el barco, y cada como 6 horas de tiempo que estaba él nadando en el océano, se paraba, dormía, comía y después regresaba así a seguir nadando y nadando todo el tiempo, todo el día. Imagínate hacer algo así, si no lo tomas bien, si no lo tomas como una sanificación del cuerpo, no lo puedes lograr. Este muchacho todo el tiempo estaba ahí como feliz de hacerlo, porque sabía que era algo que podía lograr y que él estaba preparado para lograrlo. Y eso creo que fue el motivo que llevó ese muchacho y también este Robin Knox Johnston, que logró en 313 días a dar la vuelta al mundo. Ese fue, creo, el punto focal de su viaje. Y es el opuesto de los participantes del Tribal Gathering, yo creo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, pues sí fue... Aquí ellos no tenían que sobrevivir como estos vatos, ¿no? Que tienes que ser tu habilidad de navegar el barco o de flotar todo el día, estar con tu cuerpo mojado, todo eso. Aquí pues más o menos tenían su casa de campaña y era más... no tanto la naturaleza, no les hacía tanto daño, pero era psicológico el terror, pues, porque no podían ir a ningún lugar, no había medios, no había salida, no sabían qué pasaban con su demás familia y al mismo tiempo nomás eran puras malas noticias. Entonces sí, como vimos, ¿no? Al final de cuentas, el festival sí se hizo y pues de perdida lo disfrutaron, pero sí, ya fue más que nada la angustia, ¿no? La desesperación de ellos de algo totalmente nuevo. Y la información por partes, ¿no? Que tampoco ellos ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando. Simplemente nomás les dijeron, aquí se van a quedar porque está pasando algo malo. Y ya. Exactamente. No tenían ninguna otra opción ellos. Mientras tanto, los que estaban viajando, pues tenían otra opción, que era quedarse en su casa tranquilamente, en su comodidad. Pero prefirieron viajar y tomar este viaje que duró muchísimo tiempo para todos. Sí. Y bueno, pues ya nada más un resumen rápido otra vez del tema que tocamos hoy. Fue el festival, ¿no? Del Tribal Gathering. Fue del 29 de febrero al 15 de marzo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues sí se hizo, pero... Pasó al mismo tiempo las cuarentenas de COVID, la cancelación de los viajes, los cierres de frontera, lo cual pues llevó a que alguna cantidad tuviera que quedarse atrapada en el lugar del evento, en la playa, y otros tantos en Panamá, y pues unos muy pocos que fueron los que alcanzaron a salir, y de pura suerte, ¿no? Eso sí. Y pues nomás analizamos rápido, ¿no? Qué es lo que pues hubiéramos hecho, ¿no? Que... cómo se hubiera sentido, ¿no? Tal vez, pues, esta angustia, ¿no? Que, pues, al final de cuentas, no... Apenas ellos, ¿no? Apenas ellos son los que supieron qué fue lo que pasó bien. Y no hay mucha información, ¿no? La neta. La neta sí estuve buscando mucho, pero no hay bastante información. Ahí sí, por azares del destino, que le llegue este audio a alguien que sí estuvo ahí y quieren que le hagamos la parte 2, pues que nos mande el mensaje, ¿no, Mateo? Exactamente. Sería muy interesante saber por los participantes de ese festival qué pasó y cómo se sintieron. Y creo que
no hay mucha información porque es un tema muy delicado, muy complicado, porque no es algo que pasa todos los días. Y pues yo creo que por hoy estuvimos y para la próxima vez lo llevaremos a conocer el Firefest, otro festival y otra temática que pues nos tuvo mucho a platicar y todavía no sabemos qué pedos. Ándale, así no, entonces ya quedamos con este episodio y el que viene también es de festivales y también nos va a acompañar aquí Mateo, ¿no? Entonces el siguiente ya les dijimos, ¿no? Este sí se realizó este festival y el siguiente no. Así que espérense para ver qué fue lo que pasó. ¿Algo más, Mateo? A la próxima, Jorge. Siempre es un placer hablar contigo. Sale, vale. Sale. Muchas gracias, Mateo. Igual también aquí. Nos vemos. Nos vemos.